buenos días. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos a las presentaciones de las actividades culturales de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. En esta ocasión tenemos una mesa importante de representación municipal de la isla de Gran Canaria y presentamos la tercera edición del Festival Rock and Books, organizado por la Biblioteca Insular del Cabildo y por la Consejería de Cultura. Como saben, muchas veces lo hemos expresado cada vez que hemos tenido oportunidad, una de las líneas de trabajo fundamentales para la Consejería consiste en deslocalizar la actividad cultural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y, digamos, que acercarnos a muchos de los municipios de la isla de Gran Canaria, a la mayoría, y pretendemos además llegar a todos los municipios de la isla de Gran Canaria, dependiendo de la actividad, de la naturaleza de la actividad y, por supuesto, del compromiso y la colaboración que siempre están presentes de los municipios y en este caso, de los grupos de gobierno locales. Intentamos llegar porque entendemos la cultura de esa manera. Antes lo comentaba con las alcaldesas de Mogán y de Agaete, lo importante que es ser capaces de trabajar de manera colaborativa y que la cultura sea un ejemplo de trabajo institucional, coordinado y adecuado para fomentarla como corresponde, más en una isla complicada en cuanto a las comunicaciones y una isla en la que cuesta muchas veces hacer llegar la cultura a determinadas localidades y a determinados rincones de nuestra realidad geográfica. Y sabiendo de antemano que el municipalismo está aquí en esta mesa hoy más presente que nunca, yo además estoy orgullosa y satisfecha de ello. Entiendo que un festival de estas características, que por un lado pretende, además de entretener, que es lo que normalmente acostumbramos cuando diseñamos este tipo de actividades, por supuesto, ser capaces de poner en valor y visibilizar el talento de los creadores y creadoras, en este caso de la isla de Gran Canaria. Arrancábamos en una primera edición en esta ciudad, una segunda edición justo después del confinamiento, si recuerdan, fue además el primer festival que se llevó a cabo al aire libre con gran contenido y gran afluencia, no solo de Canarias, Carlos, corrígeme, yo creo que de España en aquel momento. Sí. Llegamos incluso a estar presente en los medios de comunicación fuera de nuestro ámbito geográfico local y eso era lo que precisamente nosotros pretendíamos, ¿no? Intentar hacer ver que la cultura era segura, que la cultura era necesaria ahora más que nunca y que un festival, un evento de estas características era fundamental. Y fomentar la cultura, fomentar la lectura, la escritura, la composición musical es el objetivo fundamental de este festival con esta tercera edición, además de, como decía antes, ser capaces de llegar a los rincones de las islas, participar con los municipios y que entre todos podamos hacer una cultura mucho más transparente, más amable, más dinámica y más justa, ¿no? En definitiva, es lo que corresponde. Yo ya me callo, porque si no seguiría hablando encantada del municipalismo y de la cultura local, y le doy paso en primer lugar a la alcaldesa de Agaete para que tome la palabra, porque vamos a estar en Agaete el próximo fin de semana. María del Carmen Rosario. Muchísimas gracias, consejera. Buenos días a todos, desde luego, para mí como alcaldesa, pues es un orgullo pues que este año pues se haya decidido sacar este proyecto magnífico de lo que es la capital y también se lleve a los municipios. Agaete va a ser el primer municipio, vamos a tener pues este Festival de la Cultura y de la Música el viernes 17 y el sábado 18 y desde luego tengo que agradecer pues en primer lugar a la consejera, al Cabildo de Gran Canaria y a todo su personal, a la dirección de la biblioteca y a todos por darnos esta oportunidad. Además, yo creo que han elegido bien. Agaete es un municipio que tradicionalmente siempre se caracteriza no solamente por la cultura, sino también por ese ahínco y por esas ganas y por la música. Y yo creo que reunimos todas las condiciones para que este primer concierto, este primer evento, porque es concierto con mesa redonda donde se van a presentar libros y donde también me comenta que van a haber pues algunos puestos del sector primario, que eso también es importante en estos momentos, pues yo creo que va a haber un antes y un después y lo van a comprobar en nuestro municipio. Decirles también que después del coronavirus, desde hace un año y pico, va a ser el primer acto que el ayuntamiento va a organizar
en el Puerto de las Nieves, ese lugar mágico, que allí yo creo que todos los grandes artistas han ido pues a presentar sus proyectos. Dentro de poco pues también tendremos otro que nos financia el Cabildo de Gran Canaria, como es la presentación del trabajo de Mestizay, que también ya les avisaremos, pero este va a ser el primer acto después del COVID, ahora que estamos en fase 2, que vamos a hacer en el Puerto de las Nieves. Vuelvo y repito, no solamente es la cultura, no solamente es la música, no solamente es la gastronomía, no solamente es la lectura, sino que también este año es importante para el municipio de Agaete, porque saben ustedes que estamos celebrando el centenario de la muerte de Tomás Morales. Y uno de los actos que están dentro de esa programación que se ha hecho desde aquí, desde la Biblioteca Insular, pues hay un apartado donde va a haber pues recitales de obras de Tomás Morales acompañado por música. Yo tengo que decirles que los invito a todos que vayan, que disfruten no solamente de este magnífico espectáculo que está organizado, sino también que aprovechen, pasen el día y tenemos nuestras playas, nuestra restauración, nuestros hoteles. Eso sí, a todo el que va le digo siempre lo mismo. Vamos todos a ser conscientes, a respetar las normas COVID. Todavía estamos en momento duro, no tan fuerte como hace una semana nivel 3 o 4, pero tenemos que ser bastante cautos. Y decirle de nuevo que Agaete, que además es puerta de entrada a la isla de Gran Canaria, pues van a ver ustedes cuando el viernes y el sábado asistan, pues yo creo que van a seguir organizando este evento en nuestro municipio. Y también tengo que dar las gracias porque quien peor lo ha pasado en estos momentos pues ha sido el sector de la cultura. Y yo creo que entre todos tenemos ahora que apoyar, ahora que ya nos pueden permitir pues hacer eventos más al aire libre, pues volver de nuevo a disfrutar pues de esos actos que tenemos, de esos grupos fantásticos, de esos solistas que tenemos en la isla de Gran Canaria. Así que, de nuevo, pues, Guasimara, muchísimas gracias, Nieves, y a todo el equipo. Gracias a todos y les esperamos en Agaete el viernes 17 y el sábado 18. Muchas gracias, alcaldesa. A continuación toma la palabra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Hola, buenos días a todos y a todas. Agradecer, en primer lugar, a la consejera la oportunidad que da el municipio de Mogán, junto con Agaete, de liderar este proyecto que, como decía anteriormente, bueno, la tercera edición, pero es la primera que se lleva a los municipios. Y como bien le recordaba la consejera, y bien acertado por ella, cuando tomó posesión en esta legislatura, decía en una de las primeras visitas que mantuvimos la necesidad de llevar la cultura a los municipios y no siempre centralizarla en la capital. Entonces, bueno, este es enhorabuena. Antes lo hablaba también con los técnicos, con la directora insular. Me parece un proyectazo importantísimo y, sobre todo, por lo que hemos dicho con anterioridad, la cultura es la que ha sido más castigada con esta pandemia y ahora nos toca pues apostar por ella y volver a reactivarla. La cultura es la que nos hace tener una mejor sociedad y, sobre todo, si la acercamos con este proyecto, tanto la parte musical con la parte de la propia cultura en sí, la literatura, y sobre todo apostar y darle la oportunidad a aquellas personas que están emergiendo y que quieren tener esa oportunidad para exhibir su proyecto y su valía. Así que el día 1 y 2 de octubre nos toca a nosotros en Arguineguín animar a todos aquellos que habitan en el sur de Gran Canaria a que asistan. Ya lo difundiremos a través de las diferentes redes sociales, que no puede ser de otra manera. Y bueno, y felicitar a la consejera y a su gran equipo, que aquí está presente una parte de ellos en esta mesa, porque me parecen iniciativas que se tienen que consolidar y potenciar. Y bueno, y cualquier otro proyecto que nazca, pues en el municipio de Mogán los acogeremos estupendamente. Bueno, el día primero Agaete. Venga, Agaete el primero, no hay ningún problema. Así que nada, felicitar a toda la parte cultural y nada, y animarles, porque yo creo que ya con la fase 2, espero no volver a la fase 3, pues bueno, quedarnos aquí y volver a la normalidad y bueno, y volver a intentar a disfrutar de todo esto que nos va a empezar a llegar con la precaución que tenemos que tener y seguir teniendo, pero bueno, que ya es un pasito más que damos entre todos, ¿vale? Así que nada, felicitarlos a todos y bueno, y ahí los esperamos a aquellos que se animen. Muchas gracias.
Muchas gracias, alcaldesa. Tomamos nota también del futuro. Y ahora le paso la palabra a la directora de la Biblioteca Nieves. Ahora sí, buenos días. Yo quería empezar también agradeciendo a la consejera de Cultura, Guasimara Medina, que apuesta una vez más por este proyecto, por el Festival Rock and Boot, que además es un proyecto COVID del que ya hemos hablado en la mesa y que, bueno, habíamos prometido volver con este proyecto el año pasado en rueda de prensa. Y bueno, aquí estamos cumpliendo lo que habíamos prometido y ampliando, como habíamos dicho también, el festival, porque era necesario y porque la acogida que tiene es grande, es importante y se merece un mayor presupuesto y una mayor presencia y, sobre todo, descentralizar, que era nuestra idea inicial. Esperamos seguir así. En segundo lugar, quiero agradecer a ustedes, a los medios de comunicación, la acogida que siempre han dado el Festival Rock and Boot, especialmente el año pasado, que fue muy difícil para nosotros porque vimos un poco peligrar nuestro trabajo porque había cierta resistencia a que se celebrara el festival, pues por los motivos que ya un poco la consejera ha dicho, ¿no? También era el miedo a que era el primer festival a nivel nacional que se hacía de este carácter tan público y tan, entre comillas, multitudinario para la época en la que surgió, en la que se celebró el año pasado. Y bueno, tuvimos cierta resistencia por parte de algunos colectivos que incluso ustedes, los medios de comunicación, salieron en nuestra defensa. Nunca dijimos nada en aquel momento porque no somos partidarios de entrar en dimes y diretes. Seguimos adelante trabajando, confiando en que todo se resolviera. Pero hoy quiero agradecer el apoyo que nos dieron. Gracias de verdad, porque creo que eso también fue fundamental para que el festival se pudiera celebrar el año pasado. Y espero que si este año hay algún problema podamos recibir el mismo apoyo, que entendemos que no será así. Y en tercer lugar, quiero dar las gracias y felicitar al equipo de la Biblioteca Insular que trabaja en el Rock and Book, que son muchas personas, pero especialmente a los coordinadores, a Carlos García, mi compañero, que es el cuerpo del Rock and Book, digamos, y a Ramón Betancor, que es para mí otro compañero de la biblioteca allá, aunque él realmente es el coordinador de una de las mesas de trabajo del Pacto por la Lectura y la Escritura, que se formó en 2013 y que ha sido la mesa que ha propuesto este festival. La biblioteca lo ha acogido y hemos intentado fomentarlo y dotarlo y hacer todo nuestro trabajo para que salga adelante. Pero el alma del Rock and Book es Ramón, y lo tenemos muy claro y se lo agradecemos muchísimo. Y nada más decirles que hemos cambiado de escenario, porque los pormenores ya nos lo dará Carlos a continuación del festival. En la Alameda de Colón no ha podido ser, no por otra cosa, sino una cuestión logística. Ya estaba la Alameda solicitada cuando nosotros la solicitamos también, y bueno, creo que es una oportunidad realmente el llevar el festival a la Plaza Santa Ana, en la que ya hemos hecho otros eventos como el Maratón de Cuentos, el último presencial que se hizo, y es magnífica la plaza. El espacio nos va a permitir un aforo muchísimo mayor del que tuvimos el año pasado con el Rock and Book. Si no me equivoco, Carlos me comentaba que en principio pondríamos 500 sillas, pero que se puede llegar incluso a las 700, más las tiendas de merchandising que siempre existen y de, bueno, contenidos afines al festival. Y por último, sí quisiera recordarles que este festival está dentro de nuestros objetivos de fomentar la lectura y la escritura en Gran Canaria. Aunque hablemos de música, pero yo creo que las lecturas son de muchos tipos, ¿no? La lectura musical es otra y es tan válida como la lectura escrita. Al final, son las palabras que nos trasladan los pensamientos, las emociones y la creatividad de las personas que las inspiran, que las escriben, las que cuentan, ¿no? Y las que nosotros vamos a poder ver en el festival en forma de palabras escritas o palabras cantadas. Y creo que es un festival coherente en ese sentido,
único también en este formato y que merece una mayor presencia y crecimiento en futuras ediciones para que realmente todo el mundo conozca que en Gran Canaria se celebra este festival, el Rock and Book de Letras y Música. Muchas gracias, Nieves. A continuación, Carlos García toma la palabra. Bueno, yo me gustaría empezar antes que nada por agradecer a todos los implicados en este festival, por supuesto a la Biblioteca Insular, a todos mis compañeros por trabajar tan duro en este festival, a la consejería, por supuesto, porque sin ella este festival no es posible. La financiación es bastante importante y más cuando Cultura además asume todos esos gastos, ¿no? Pero sobre todo también la implicación de los dos municipios. Este primer pasito que damos, al principio lo llamábamos Ramón y yo con cariño los rocambuquitos, pero con mucho cariño, pero al final no, son rocambucotes grandotes, porque además creemos que es una parte muy importante dentro del festival, que esa es la idea con la que nació el festival, hacerlo llegar y extensible a los 21 municipios de Gran Canaria, y poquito a poco ese es el propósito. También quiero recordar el hecho de que el año pasado fue todo un éxito a nivel de seguridad, y este año se van a contemplar también las mismas medidas de seguridad con sus planes de prevención de riesgo, las distancias de seguridad, el uso de mascarillas, es decir, todo lo que está estipulado. Pero afortunadamente que hemos bajado el nivel de riesgo, pues nos va a permitir que la amplitud de ese festival sea mejor, con mejores garantías, que el público se sienta mejor, sobre todo en el espacio, como decía Nieves antes, donde lo vamos a hacer, en Santa Ana. Creo que nos va a dar una oportunidad importante de planificar todo mejor, hacer hincapié también no solo en la parte escenográfica de conciertos, de charlas, debates y demás, sino la parte de mercadillo cultural que siempre va acompañada al festival y que estará presente en Agaete, estará presente en Mogán, poniendo en alza también un poco al pequeño comerciante de aquí. Agradecer a la Brújula Ocio y Cultura, a Javier Viera y Berta Hidalgo, porque hacen posible que ese mercadillo salga adelante año tras año. Para nosotros también es muy importante esa parte dentro del festival, porque no solo es la parte de artesanos, de música y de literatura que intentamos siempre un poco meter en el mercadillo, sino también las librerías que estarán presentes, ¿no? El libro es importante, forma parte de esta fusión de literatura y libros, y tienen que estar, ¿no? Y van a estar. Y cuando hablo también de los espacios, estamos muy contentos del espacio que nos cedió el Ayuntamiento de Agaete y el de Mogán también. Creemos que son los apropiados, que nos van a permitir fusionar esas dos partes de, por un lado, lo que es el espectáculo, charlas y debates, como les decía, y con ese mercadillo cultural, ¿no? Y sobre todo también, bueno, la filosofía del festival, que es darle visibilidad a nuestras creadoras, a nuestros creadores. Ese es el objetivo fundamental del festival. Y así nos lo hacen, lo están viendo desde fuera, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, bueno, en abril de este año publicaron en la revista Mi Biblioteca un artículo sobre el festival, tratándolo ya como una referencia dentro del archipiélago, como una de las actividades culturales a tener en cuenta, ¿no? Y a no perderse, ¿no? Y bueno, a Ramón y a mí nos están llamando en Salamanca, se han interesado en el proyecto y nos llaman también para hacernos entrevistas desde una radio que además es bastante importante en el sector de la biblioteca, con lo cual estamos muy contentos de la proyección que está teniendo el festival y sobre todo el apoyo incondicional de todas las instituciones para que llegue a buen fin, ¿no? Que eso es de lo que se trata y sobre todo trabajar y apostar por la cultura nuestra, por lo nuestro, que es lo que nuestro fin, ¿no? Y el fin del festival. Gracias, Carlos. Y ya para terminar, le pasamos la palabra a Ramón Betancor. Hola. Buenos días, ¿no? Todavía, ¿no? Sí. Pues nada, poco que añadir. Simplemente decir que el Rock and Books yo creo que es la prueba más evidente de que el pacto por la lectura y la escritura del Cabildo de Gran Canaria funciona. Funcionan sus mesas de trabajo. Este es un proyecto que sale de la Mesa de Desarrollo Creativo que tengo la suerte de coordinar. Es un festival que además va creciendo cada año. Yo me atrevería a decir que no hay ningún festival en Canarias, incluso en España,
que apueste de una forma tan ambiciosa y evidente por el talento local. Estamos hablando de más de 30 bandas que implican más de 150 músicos con sus técnicos de sonido, de luces, etcétera, y otros tantos escritores y escritoras que van a presentar sus proyectos. Es un escaparate inigualable en las islas para que la gente que hace cosas, no los que las imitan, sino los que las hacen, los que componen, los que escriben, puedan exponer su talento y visibilizarlo. Y además este año, como dijo Guasimara el año pasado, se cumplió y lo tenemos este año aquí, hemos ampliado la oferta también al ámbito nacional, trayendo cabezas de cartel tanto en el ámbito literario como en el musical, de la talla pues de Los Cigarros, de Aurora Beltrán, de Razkin, cantante de La Fuga, una de las bandas míticas del rock español, o en el apartado literario con uno de los máximos exponentes de la literatura musical, como es el navarro Pachi Irurzun, o la activista y escritora Amelia Tiganus. Creo que es un cartel absolutamente seductor y estamos encantadísimos de poder llevar a cabo esta tercera edición con el apoyo incondicional, fantástico e increíble de la Biblioteca Insular y del Cabildo de Gran Canaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Como saben y han podido comprobar, esto es un proyecto que está bastante cohesionado, que se va a consolidar a lo largo de los años, que además de contar con los creadores y creadoras de Gran Canaria, contaremos, como decía Ramón, con experiencias fuera de nuestra isla y que también nos pueden aportar y pueden enriquecer el festival. Y yo no quiero acabar esta rueda de prensa sin agradecer de verdad, de corazón, al equipo de la consejería. Primero, por creer en el proyecto, y no creer en un momento cualquiera, sino creer en plena pandemia, y lo difícil que era, como decía Nieves, el seguir apostando sabiendo que te la jugabas en todo momento y que podía ser interpretado de una manera totalmente diferente a lo que pretendíamos, que creen en lo que hacen y como creen en lo que hacen sale tan bien como sale, y que, por supuesto, defienden y tienen vocación de servicio público. Creen que la cultura es un servicio público y en tiempos de pandemia no podíamos ocultarnos, no podíamos salir corriendo ni dejar desamparada la cultura. Así que en lo poquito que hayamos podido hacer en apoyo de la cultura desde el Cabildo de Gran Canaria, desde la biblioteca en este proyecto en particular y otros muchos que desarrolla, que son punteros en la consejería, y desde la Consejería de Cultura, gracias también a ustedes, a los medios de comunicación y a todos los que lo hacen posible para que podamos seguir haciendo cultura, que en definitiva es lo que va a prevalecer y es lo que recogeremos, los frutos que recogeremos siempre, de una forma o de otra, estaremos permanentemente recogiéndolos a medio y largo plazo, porque siempre recordaremos esto cuando pasen los años y ahí quedará ese trabajo y, por tanto, el trabajo de todos los que lo hicieron posible. Así que muchas gracias, de verdad. Y les esperamos a todos en Agaete, en Mogán y en Las Palmas de Gran Canaria para celebrar esta tercera edición del Festival Rock and Books. Gracias.